¿qué tal? Terminé el cuarto del bebé. Tenías razón, le encantará. ¿Dónde estás? Cerca. Creo que estoy a 30 minutos. Aguarda un segundo. Necesito orinar. Voy a parar. Está oscureciendo. Sí, ya veo. Espera un segundo. Ciudad de las tinieblas. Por favor. Aquí vamos. Vámonos. No. Hola, Claire. Julian. Hola, Ben. ¿No me has llamado otra vez? No. Vamos, amigo. ¿Y por qué no? No tengo nada para decir. Bien, pero creo que deberías. Ben. No, descuida. Quiero oír su versión. No depende de mí. ¿En serio? Yo ayudaba a ese chico. Todos lo sabían. Estaba cambiando. Él estaba progresando en nuestras sesiones y ahora está muerto. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre ustedes ahí? No pasó nada. Vamos, amigo. Está bien. ¿Qué sucede? Es Luke Dawson. ¿Hablaste con él? Intenté, pero no dijo nada. ¿Cómo lo viste? Bastante mal. Pero no sabía que tenía un arma. Policía. Hola. Oh, gracias. Un placer. ¿Estás bien? Sí. Todo saldrá bien, Claire. Sí. Es un pueblo chico. Ya sabes cómo es. Sí. Pueblo chico, gente básica. Oye. No lo digas así. Solo tendremos que esperar. Volverás a trabajar enseguida. No quiero hablar de eso. Está bien. Entonces, ¿de qué quieres hablar? Mejor te dejo sola hoy. Y salgo con los muchachos. No, espera. ¿Qué?
¿Qué? Quédate. Siéntate. Hola. ¿Habla Claire Nash? Sí, soy yo. Claire, soy el tío Cliff. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cuánto tiempo? Sí, mucho tiempo. ¿Has vuelto? Sí, es una larga historia, pero Claire, yo tengo una mala noticia. Lamentablemente falleció Robert. ¿Cómo? Apareció muerto en el bosque. ¿Puedes venir? Quise contactarte antes, pero no encontraba tu número. Sí, no, claro, nadie lo tenía. Sí, voy. ¿Estarás ahí? Sí, sigo en el pueblo. Quería encontrarte. Bueno. Gracias por avisarme. Adiós. Esto debe parar. No parará, Robert. Y un día seguirá ella. Debe hacerlo. No, no debe. Lo he visto, Robert. Y ella lo verá también. Sara, espera. No temas. ¡Sara! ¡Sara! ¡Claire! ¿Qué haces? Tomo aire. Debo irme. Falleció alguien. Iré a mi pueblo. Bueno, está bien. ¿Hay algo que pueda hacer? Lo siento mucho. ¿Lo sientes? Sí, lo siento. ¿Lo sigues diciendo? Sí, debo irme. ¡Claire, espera! Todavía no lo entiendes, ¿cierto?
No estoy bien. Nada está bien. Y ahora necesito ir a mi pueblo. Bienvenidos a Blackwood. Policía. Gracias por venir, Claire. Tío Cliff. Mírate, toda una adulta. Igual a tu madre. ¿Qué le pasó? Apareció muerto en el bosque. No fue sospechoso. Lo siento mucho, Claire. No estaba bien. Los últimos años fueron duros. Todo ha cambiado. ¿Cómo? Ahora todo es diferente. Me alegra que vinieras. Gracias por avisarme. Lamento que no hayas ido al funeral. No podía encontrarte. Pasó mucho tiempo. Así es. ¿Irás a la granja? Bien. Hay que resolver unos asuntos. Tu papá no dejó las cuentas claras. El banco se quedará con la granja. ¿Y Saint Margaret's? No he regresado. Solo me quedas tú.
Querido Robert, te escribo de nuevo por nuestra querida Sara, de quien ahora temo lo peor. Todos se han ido de St. Margaret's mientras ella enloquece. No lo soporto. Tengo miedo y le pido al Señor que me guíe, pero siento que ya no me escucha. Ella no deja de decir que el bosque la llama y que debe invocar un demonio. Creo que se debe a la enfermedad que se ha apoderado de Blackwood. Los hombres huyen y las mujeres se ven invadidas por un malestar. Habla de pagar las consecuencias. La sangre y los huesos de los recién nacidos. Anhela que Claire vuelva para que la acompañe. Dice que es la siguiente. Sospecho que se trata de brujerías. Te imploro que se vayan y alejes a Claire. Reza por mí, Robert, y huye. Clifford. ¿En qué piensas cuando está oscuro? ¿En el amanecer? ¿Te da miedo la oscuridad? No. Buena chica. Si mami se va de la casa por un tiempo, ¿serás fuerte por papi? ¿A dónde irás, mamá? Ah, jamás estaré lejos de ti. Claire... Quiero que nunca le temas a la oscuridad. ¿Me lo prometes, Ángel? Lo prometo. Pienso. Estoy pensando en irme. Eso es genial. ¿De vacaciones? No, solo irme. Hola.
Quiero que siempre estés orgullosa de quién eres, Claire, y de tus orígenes. Así será. Nuestro secreto se remonta años atrás a todas las mujeres de la familia que nos han antecedido. ¿Por qué vas al bosque a la noche, mamá? Ahí hay algo. Algo que mami necesita mucho. ¿Qué cosa? Lo sabrás cuando sea el momento. ¿Tío Cliff? ¿Tío Cliff? ¿Hola? 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 ¡Qué susto! Perdón, dormía. ¿Qué tal la granja? Encontré estas. ¿Qué significan? ¿Qué le pasó a ella? Fue hace mucho tiempo. ¿Qué le sucedió? ¿No dirigías la clínica? No es tan sencillo, es complicado. Sara estaba enferma. Lo siento, tío Cliff, pero no me ha ido muy bien tampoco. Me están pasando cosas que no puedo explicar. Quiero saber qué le pasó a mi madre porque siento que es la respuesta que necesito. Papá no me dijo nada. Solo dijo que huyó, que fuiste a buscarla y que luego murió. Y después leí esto. Así que estoy segura de que entiendes que estoy un poco nerviosa y un poco curiosa. Quiero tener respuestas y si puedes ayudarme a encontrar esas respuestas, voy a agradecértelo siempre. Lo entiendo. Claro que ayudaré. Gracias. Pero me temo que debo ir a reunirme con alguien. Estoy demorado. Vuelve a la noche, ¿sí? ¿Podrás salir sola? Buen día. Hola. Linda muñeca.
Hola. Hola. Invita a la casa. Gracias. ¿Estás de paso? No. ¿Te quedarás un tiempo? Así es. ¿Qué te trae a nuestro pueblo? Una muerte. Robert Nash. Era mi padre. Lo siento. ¿Lo conocías? En realidad no, pero sabía de él. Pueblo chico. Soy Rachel. Claire. Es un placer, Claire. Qué tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Dónde están todos? No sé. Parece que la estación de policía está cerrada. ¿Sabes cuándo abrirá? Claro. Nos gusta la tranquilidad. Ya verás. Estoy segura. ¿Dónde te quedas? Gracias por el trago, pero debo irme. Está bien. Cuando quieras. Baño solo para huéspedes del hotel. Jen. Hola. Oh, hola, Claire. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Vaya, qué sorpresa. Me enteré de tu padre. Lo siento. Oh, no, está bien. Ha pasado el tiempo. Tengo un hijo, Ricky. Oh. Como su padre. ¿Quién es? Rick Jenkins. Ah. No están aquí ahora. Habría cumplido 4 este mes. ¿Dónde están, Jen? Vámonos de aquí. ¿Recuerdas? Nigel Dobson. Nigel Dobson. ¿Lo hiciste? Sabes que sí. Me desafiaste. Sí, es verdad. ¿Dónde estará ahora? Él se fue. ¿Y Rick? ¿Dónde está? También se fue. ¿A dónde fueron? Lejos. ¿Y los niños? No hay niños, ¿verdad? ¿Y Saint Margaret's? ¿Qué tiene? ¿Aún funciona? No sé. Tal vez. Tal vez. Vamos, Jen. Estás hablando conmigo. Ella vino a la noche. Tocó la puerta. Abrí la puerta, pero no había nadie. Y cuando volví adentro, él no estaba. Ella se lo llevó. ¿Por qué? También se llevó a otros. Otros niños. Bebés. Y luego nadie tenía hijos. Ahora no hay niños. Sé por qué lo hizo. Yo sé lo que quiere. Ella quiere lo mejor para todas nosotras. Ella es maravillosa y terrible. A veces ella vuelve.
¿Vuelve? Sí. Y trae cosas. Cosas pequeñas. ¿Qué cosas? Lo extraño. Extraño a mi pequeño. Extraño su aroma. Sus manitos. Su cara cuando duerme. Pero yo entiendo que no hay otra opción. Policía. No estacionar. Baker Geraldine, Carl Edge. ¿Y el policía? Sargento Walker. Claire Nash. Robert, mi padre. ¿Lo conoció? Sargento Walker, solo quiero saber qué le pasó. ¿Qué puede contarme? ¿Recuerda a mi madre? Sé por qué está aquí. ¿Ah, sí? Esta es mi ciudad, mi responsabilidad. No la dejaré. ¿Dejarme qué? No dejaré que la arruine más de lo que la ha arruinado. Esta es mi ciudad, ¿sí? Lárguese. ¡Váyase! Lárguense todas. ¿Qué demonios? ¿Estás bien? Sí. No sabes quién eres, ¿cierto? ¿De qué hablas? Está oscureciendo. ¿Tienes dónde quedarte? Sí, tengo. ¿Podrías quedarte? Podría. Pero no. Cariño, por favor, no salgas. ¿Hola? Hola.
siento. Tranquila. Está frío. Muy frío. Escucha. Escucha. Ella ha vuelto. ¿Quién ha vuelto? Claire. No, lo siento. No, no te vayas, por favor. Desaparecido. Robert Nash. Will. Claire. Hola. ¿Dónde estás? Necesito ayuda. ¿Ayuda? Sí, ya voy. No vengas. Escucha, ¿sí? Necesito que investigues sobre un posible suicidio. Robert Nash. ¿No es tu padre? Sí. Estoy en la estación de policía. Dime qué sucede, Claire. Es difícil de explicar. Claire. Y anota, Clínica St. Margaret's en Blackwood. Está cerrada, ¿sí? Averigua lo que puedas. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero creo que es mejor si voy... Will, solo... Confía en mí, ¿está bien? Debo cortar y... Te amo. Yo también. Falta algo. ¿Me entiende? No. Yo creo que sí. ¿Por qué no me dice entonces? Este pueblo corre por sus venas. La recuerdo. La pequeña Nash. Una niña extraña de una extraña familia. Una familia de locos. De la periferia del pueblo. Mamá loca. Papá loco. Sé quién es en realidad.
no es policía. Hay algo en el bosque y voy a descubrir qué quiere. Y voy a descubrir lo que usted y su maldita familia de locos quiere. ¿Usted qué no sabe? No va a suceder. ¡Maldita bruja! ¡Muévase! No quiero pelear. Quiero saber qué ocurre en el pueblo. Y no me iré hasta que lo averigüe. Perdóname. Vista del vino. Fue el policía. Lo sé. Me llamó. ¿En qué pensaba? No lo sé. Pero quizás arrepienta. A los habitantes no les gustará. A las mujeres. ¿Por qué no? Quiso herir a una de las suyas. Mira a tu madre. Tan hermosa. ¿Qué pasó en Saint Margaret's? ¿Qué le pasó a mi madre? La clínica no podía cuidarla. Lo intentaron. Por años. Su problema era complejo, Claire. Deberías saberlo. ¿Lo sabes? Sabía que no estaba bien. Lo sentía. ¿Qué hay de ti, Claire? ¿Estás mal? No. No, en absoluto. Continúa. El personal se fue. Los pacientes desaparecieron. Tu madre desapareció. Jamás la encontraron. La dieron por muerta. ¿Cómo que la dieron por muerta? Me dijeron que estaba muerta. Me dijiste que estaba muerta. Era mejor de ese modo, Claire. Clínica Saint Margaret's. ¿Qué significan? Lo que dicen. ¿Un demonio? Ella decía eso. No hablaba de nada más al final. A veces vemos cosas. Cosas que ellos ven. Aunque lo quieras o no. Sara me contó cosas que yo no sabía. ¿Qué cosas? Me contó todo tipo de secretos oscuros sobre cuerpos enterrados en recovecos sombríos. Rincones de la mente que no sabemos que existen hasta que los encontramos. Como cuartos oscuros escondidos a los que nadie se atreve a ingresar. Entrar en ellos te cambia. Te das cuenta de que las personas no están enfermas. No lo están. Solo saben cosas que no sabemos. ¿Alguna vez te habló de la oscuridad? Puede ser. Tu madre habló de la oscuridad ese día. Me llevó a uno de los espacios en su alma y me enseñó cosas sobre la oscuridad que jamás en la vida había imaginado. La oscuridad que conocía. Me contó sobre ella e hizo que sonara. ¿Cómo hizo que sonara? Que sonara maravillosa. Yo he visto cosas extrañas, tío.
He sentido cosas extrañas. Cosas dentro de mi piel que intentaban salir. Lo sé, Claire. ¿Por qué sigues aquí? Ella me mantiene aquí. Pero está muerta. ¿Atenderás? ¿Por qué no vas tú? Claire, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué averiguaste? Nada sobre tu padre. No hay informes, nada del médico forense, nada. Es raro. ¿Estás segura de que murió? Segura. ¿Y de Saint Margaret? Tenías razón. Cerró hace 8 años. ¿Sabes por qué? Es difícil de saber. Salió en algunos periódicos, pero nada específico. Pero repitieron un nombre un par de veces. ¿Conoces al padre Clifford Armstrong? Sí, ¿por qué? Dirigía la clínica y desapareció, sin dejar rastro. Y el policía de aquí... ¿Qué le pasó? No hay ningún policía. La estación cerró hace 1 año. Oye... No queda nada aquí para ti, Claire. Es así. Pero... Vuelve. Conmigo. Ahora. Will, me amas, ¿cierto? Regresa. Yo... Y espérame. No tardaré mucho, lo prometo. ¿Todo bien? Sí. Deberíamos volver. ¿A dónde? A Saint Margaret's. Mi padre. Solo quiero saber qué le pasó. Lo lamento, Claire. Se ahorcó. Cuando pusieron a tu madre bajo mi cuidado, él sintió que los problemas de ella eran su culpa y comenzó a desmoronarse. Le dio la espalda a Dios, se entregó al alcohol y fue enloqueciendo. Al final, creo que sintió que ella lo esperaba en alguna parte del bosque. Y quiso ir con ella. Esperaré aquí. Creo que este es tu camino.
Mamá. Mamá, espera. ¿Hola? ¿Hola?
¿Dormiste bien? Es cierto. Trajiste un regalo. Ahora todo está completo. Estamos todas juntas. ¿Qué sucede? Es Luke Dawson. ¿Hablaste con él? Intenté, pero no dijo nada. ¿Cómo lo viste? Bastante mal. Pero no sabía que tenía un arma. Will, es Luke Dawson. Tiene un arma. Apresúrate, Will. Hola, Claire. Estoy bien, gracias. ¿Va a llover? Sí. ¿Qué haces? Nada en especial. Pienso. ¿Qué piensas? Cosas. ¿Está bien? Estoy pensando en irme. Eso es genial. ¿De vacaciones? No, solo irme. ¿Y a dónde? Ya no quiero estar más aquí. Te entiendo. Pero ¿no prefieres quedarte y ver si puedes resolverlo? Todo puede mejorar. Sabes que no tienes que tratarlo solo. Hay personas que te apoyan. ¿Qué personas? Los amigos, la familia. No tengo a nadie, ya no están. Pero está bien. Entiendo el porqué, es mi culpa. Asumo la responsabilidad de lo que pasó. No quiero seguir más aquí, por eso me iré. ¿Está bien? Perdón, no quería causar problemas. Pero no sé qué más hacer ni a dónde ir. Sé lo que pasó. ¿Cómo? Sí, lo sé. Solo yo lo sé. Lo que te hizo fue terrible. ¿Pero sabes qué pienso? Pienso que fue tu culpa. Vamos, Luke. Lo sabes. El pobrecito no tenía ni una chance. Conocías su debilidad y apuntaste a eso, ¿cierto? Me gusta. Muy bien, chico. Por favor, basta. Así te llamaba él, ¿verdad? Buen chico. ¡Basta! Te tocó. Buen chico. No le cuentes a nadie. No le digas a nadie. No, por favor, basta. No le dijiste a nadie, ¿no? No, no lo dije, lo prometo de verdad. ¿Cómo lo sé? Hazlo. Por favor. Por una vez en tu vida, haz algo bien, chico. ¡Hazlo! No puedo. ¡Hazlo, chico! ¡Hazlo! Hola. Recibí tu carta. Lo siento. Luke, quiero disculparme. Quiero que sepas que en realidad esa no era yo. Sé que tal vez te cueste creerlo, pero es la verdad.
Solo quiero que lo sepas. Quisiera que me perdones. Por mi bien. Y el tuyo. Claire. ¿Mi bien? ¡Diablos, estoy muerto! ¿Mi bien? Caíste. Es una broma. Pero te hice caer, ¿no? ¿Qué dices? ¿Convincente? Me gusta lo que hiciste. En especial la parte de buen chico me gustó. Eso sí que fue excelente. Creo que fue lo que me hizo decidir. ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? No importa. Tu actuación fue la mejor que he visto en mi vida. Estuviste muy, 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 pero muy bien. Ahora vamos, en serio. Oh, estoy muy sola. No tengo a nadie. No engañas a nadie. Estuviste muy bien. Esa es la parte tuya que quiero. Tienes los ojos de tu madre y su corazón. Es cierto. No tardes. Te esperaré. ¿Viniste? Sí, vine. Te llamé. Me alegra mucho verte. Pensé que habías muerto. No morí. Vamos a casa. ¿A casa? He hecho cosas terribles. No importa. No fuiste tú, ¿verdad? Quería acabarlo. Debe acabar. Ya ha acabado. No, querida, no es así. Pero puedes acabarlo. Debes tomar una decisión. Sí, es cierto. Será muy hermosa. Estoy muy orgullosa de ti. Vamos, mamá. Por favor. ¡Para! No lo entiendes. Hay algo en ese bosque y las espera a ti y a tu hija. Pero hay una forma y solo tú puedes hacerlo. Por eso te llamé. Al hacer esto, cortarás con el maleficio. Pero solo puede lograrlo la llama. ¡Ahora! No. No puedo. Querida, no hay otra opción. ¡Claire! ¿Tío Cliff? Que no te engañe, Claire. ¡Claire, ayuda! ¡Claire! ¡Tío Cliff! ¡Estoy aquí! ¡Tío Cliff! Thank you.
sabes quién soy. ¿Sí? ¿Sabes lo que puedo hacer por ti? ¿Qué puedes hacer? Puedo hacer lo que quieras. ¿Te gustaría? Sí. ¿Sabes lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quieres? A ti y a tu criatura. Para ser felices conmigo para siempre. ¿Qué es lo más hermoso que has visto? El amanecer. Piensa en el amanecer, Claire. Piensa en su calor. ¿Lo sientes en el alma? Sí. Ahora toma esa sensación, esa felicidad, y multiplícala. Puedes tenerla. Te puedo dar eso y más. Por siempre. ¿Lo deseas, cierto? Sí. Toma mi mano, querida. Vamos, tómala. Tómala. Claire. No escuches, Claire. Tómala. No temas. Tienes razón. Sé quién eres, así que puedes irte al infierno. Te esperaré. ¡Mamá! ¡Mamá, vámonos! No, no me iré a ninguna parte. ¡Mamá, por eres favor! Una tonta. No puedo irme de aquí. Ya es tarde para mí. ¿Sabes qué significa? No. Significa una decisión difícil. ¡Decidamos! ¡Mamá, no puedo! Tú puedes, querida. Descuida, querida. Sara. Sara. ¿Podemos ir a casa ahora? Claro que podemos, Ángel.
Versión en español latino por Doblajes Creativos, con las voces de Milagros Encina, Lucas Vogel, Laura Preciosa, David Páez, Joaquín de Lucía, Lorena Martín, Guadalupe Viritos, Agustina Yaciófano, Rolando Cortelezzi, Valentina Méndez, Cristóbal Belmar, operadores de grabación, Joel Marino, Pedro Tomba, Joaquín Ferreira, Federico Tula, traducción, María Lustanó, dirección, Rodrigo Moreno, mezcla de sonido, Lucas Ledesma.